chicos, a la Academia Rubiños. Veamos ahora cómo es que se expresa la forma trigonométrica de un complejo. Para lo cual vamos a recordar cómo es que se grafica un complejo. La gráfica de un complejo es mediante un radio vector, el cual pertenece a dos ejes, el eje real y el eje imaginario. En la parte real se coloca la primera componente y en la parte imaginaria se coloca la segunda componente. A este punto, donde concluye el radio vector, se le conoce como el afijo del complejo, así se llama. R obviamente es el radio vector, que también es equivalente al módulo del complejo. Vamos a ver entonces, profesor, cómo es que se expresa esto de acá. El complejo se va a representar simplemente como el radio vector multiplicado por el coseno de teta más y por el seno de teta. Profe, ¿cómo vendría a ser esto? O sea, ¿cómo es que se demuestra esto? Es muy sencillo, déjame decirte. En primer lugar, yo tengo que saber que todo complejo es de la forma A más BI. Eso sabemos nosotros, claro que sí. Ya, bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que si yo quiero determinar el valor de R, R representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son A y el otro cateto es B. Entonces se va a cumplir que R cuadrado es igual a el valor de A elevado al cuadrado más B al cuadrado. A eso de acá se le conoce como el teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, el valor de R sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso de acá no es nada más ni nada menos que el módulo de zeta, ¿no? Es por eso que decimos nosotros que R, siendo el radio vector, es el módulo del complejo. Ah, ya, muy bien, perfecto. Ahora, de acuerdo a ese triángulo que te estaba diciendo, ¿no? Ese triángulo donde acá está el ángulo recto y los catetos son este A y el de acá B, se va a cumplir también las razones trigonométricas, como por ejemplo tenemos al seno y al coseno. Ah, entonces, ¿el seno a qué es igual? El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es R. O sea, podemos decir que el seno de teta es igual a B sobre R. Es igual a B sobre R. Y el coseno de teta, el coseno de teta, sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, A sobre R. ¿Muy bien? Entonces, de estos dos, lo que vamos a hacer es despejar los valores. O sea, este R pasa a multiplicar, entonces B va a ser igual a R por el seno de teta. Y A va a ser igual a R por el coseno de teta. ¿Muy bien? Y luego, estos valores los reemplazo en la expresión inicial, que era la expresión del complejo. O sea, sería Z igual a, en este caso, R coseno de teta, más B, que viene a ser R seno de teta, multiplicado por I, que es el número imaginario, ¿no? Factorizamos el valor de R, que es el común en ambos, claro que sí, y vemos entonces que el complejo va a ser igual a R por coseno de teta más, bueno, si factorizo el R me queda esto, pero lo voy a poner adelante para que se vea más bonito, I por el seno de teta. Y bueno, déjame decirte que hemos demostrado la forma trigonométrica del complejo. Mira bien, ahí está, igualitita, ¿sí? Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí.